Antonio, que a ti no lo sirva, mi hijo. Muy buenas noches. Hoy, 22 de diciembre, se cumplen 30 años del día en que el mundo se conmocionara con la sorprendente noticia de un milagroso rescate, el de 16 jóvenes uruguayos cuyo avión en vuelo hacia Chile había caído 72 días antes en la cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura y a finales de uno de los inviernos andinos más crudos que se habían registrado en los últimos años, por lo que su búsqueda se había tenido que suspender 8 días después del accidente. Sin ropa adecuada, sin alimentos y soportando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, nadie podía entender cómo estos jóvenes de un grupo original de 45 personas, entre miembros de un club de rugby, sus amigos, familiares y tripulación, habían podido sobrevivir tanto tiempo en condiciones extremas. La juventud y la fuerza de voluntad no eran suficientes. La respuesta fue tan difícil de contar por ellos como de asimilar por los demás. Se habían alimentado de sus compañeros muertos. Esta extraordinaria historia ha sido contada al mundo a lo largo de los años más de una vez, en libros y películas de cine. Esta noche, y como nuestro regalo de Navidad, les presentaremos el testimonio ilustrado con imágenes del más joven de los 16 sobrevivientes y quien ha venido directamente desde Uruguay, invitado por nuestro espacio. Carlos Páez, conocido en la historia como Carlitos, cumplió 19 años enterrado en una tumba de hielo luego de una avalancha en la cordillera en octubre del 72. Y su padre, un famoso pintor, protagonizó una búsqueda interminable por cielo y tierra, y contra todo pronóstico mantuvo la fe inquebrantable de que en algún lugar de los Andes su hijo aún estaba vivo. Cuando regresemos, el relato de un episodio único en la historia de la humanidad, sus consecuencias en las vidas de sus protagonistas y su gran lección para el mundo, el milagro de los Andes. ¿Qué palabras explican el miedo, la muerte, el frío más intenso, el hambre, el abandono, la desesperanza? Solo el que los ha vivido sabe lo que significan. The miracle of the Andes, that's what they called it. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense, because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. Esas son las palabras escritas por el uruguayo Carlos Páez, nuestro invitado especial del día de hoy, para el inicio de una película norteamericana que cuenta la terrible odisea vivida por él y 15 de sus compañeros de vuelo en el año 1972 en la cordillera de los Andes. Carlos, quien después de haber superado las adicciones en las que cayó luego de su odisea, es hoy un reconocido publicista y conferencista internacional, que al igual que algunos de sus compañeros, como Nando Parrado, hoy exitoso productor de televisión, y Roberto Canessa, cardiólogo infantil, viaja como invitado a diferentes países para relatar su experiencia y las lecciones aprendidas durante la misma.
Hoy, gracias al patrocinio de Baninter y Bancrédito, por primera vez en nuestro país, tendremos la oportunidad de escuchar los detalles de esta impactante historia de los propios labios de uno de sus 16 sobrevivientes. Bienvenido, Carlos. ¿Carlos o Carlitos? ¿Cómo te dice la gente todavía? A esta altura del partido creo que me dicen Carlos. A esta altura del partido de rugby, ¿no? Del partido de la vida. Del partido de la vida. Creo que algo maduré. Bastante. Han pasado ya 30 años, increíble. Vamos a hablar de esa historia. El pueblo dominicano la ha conocido como muchos pueblos latinoamericanos y del mundo. Pero no es lo mismo escucharla de labios de uno de los sobrevivientes. Cuéntanos del día. Vamos a remontarnos 30 años atrás. El día en que ustedes tomaron ese avión. Ese día que marcó la vida de todos ustedes en antes y después. ¿Cuántos eran del equipo de rugby y cuántos eran amigos, familiares? Antes de contarte esa historia, déjame decirte que es uno de mis placeres es encontrarme con una periodista como vos. Y de verdad lo digo sin ningún... No te quiero salamerear, como decimos en el Uruguay, pero de verdad, en el poco tiempo que te he conocido, me doy cuenta de que una de las cosas que más me importa es que vos hayas tomado con tanto respeto esta historia y con tanto conocimiento. He tenido la oportunidad en el mundo de que me entrevistaran miles de periodistas a lo largo de toda esta historia. Y realmente recuerdo una entrevista con Jesús Quinteros en Sevilla, que era un tipo que estaba totalmente instruido en del tema nuestro, y resulta que me tengo que enfrentar contigo, que quiero decirles a todos los dominicanos que conocen más de la cordillera que lo que yo mismo conozco. Entonces voy a tener una dura tarea por delante, pero como yo digo, las entrevistas es como un partido de tenis o como el toro y un torero. Aquí vamos a coger al toro por los cuernos, pero no me vas a desarmar con él. No, cuéntanos de ese día, gracias por tus palabras. ¿Cuántos eran? ¿Tú pertenecías al equipo de rugby o no? En aquel momento yo no pertenecía al equipo de rugby y era una oportunidad que teníamos de viajar a Chile. Chile es un país que queda un poco separado del Uruguay. En general, el uruguayo sus primeros viajes lo hace a la Argentina, que es un viaje de 25 minutos. Es un viaje en el cual tenemos parientes. El uruguayo, como no sé, como el dominicano, pero... vivimos muy en familia, digo, es un matriarcado, vivimos todos muy dependientes, como ravioles pegoteados. Digo, somos esas familias latinas de origen español o italiano. Y entonces cuesta mucho despegarse de las familias y esa era la oportunidad que teníamos de hacer nuestras primeras salidas fuera independientes. Y aparte a muy bajo costo, porque... De verdad, todo ese viaje a mí me insumía $38, que era lo que costaba el pasaje, más 70 que tenía para gastar en Chile, que me daba para alquilarme un hotel, alquilarme un auto, que para mí, yo tenía 18 años, era la oportunidad de andar en auto, alquilado, porque en aquel momento no teníamos auto propio, eran claro, otros momentos, otro consumo. Otros tiempos también. Eran otros tiempos. Y la verdad que me hacía muchísima ilusión ese viaje, al punto que... Era un viaje que se hacía todos los años, iba el equipo de rugby del colegio de Christian Brothers y se agregaban una cantidad de amigos para solventar el... Para fletar el avión y que saliera más económico. Start. Y bueno, yo, un gran promotor, porque había que llenarlo. En un momento dado se estuvo por cancelar el viaje, pero porque faltaban plazas. Entonces enseguida empecé a invitar gente y invité a varios que me dijeron, sí, Carlitos, vamos, y al final el avión salió. Salió la idea, era pasar un fin de semana largo en Chile, era un jueves 12 de octubre, aquí también es feriado, era jueves 12, viernes 13, sábado y domingo, era un fin de semana largo, que teníamos para pasárnosla bien, salir con las chicas en Chile. Muchachos jovencitos todos. Yo tenía 18. Yo era el más chico de todos. Pero el promedio de las edades, más o menos. El promedio de las edades podríamos decir que sería 21 años, una cosa así. ¿Habían parejas de mediana edad? Habían algunos, sí, como Javier Metol, con su esposa, y estaba Nicola, que era el médico del equipo de rugby, con su señora. Había otra señora más, la señora de Mariana, y estaba la madre de Nando Parrado. La madre de Nando Parrado. La hermana de Nando. Exacto. O sea que habían cinco mujeres en los 45. Mujeres. Ok. Bueno, y tomamos ese avión con una ilusión y un jolgorio
de juventud. Con... Y chicos de clase media acomodada, media alta, muchos de ellos también. Sí, yo te diría que... Niños que, bien, como decimos que, en República Dominicana. Que niños de bolsa de agua caliente. Muy añoñados. No sé, acá la bolsa de agua caliente no se conoce porque acá sí, no hace frío. Pero es lo mismo, añoñadito. Sí, de esos de desayuno en la cama, horrible. La verdad que uno... Uh-huh. Yo ni siquiera había dormido afuera, nunca había sido ni un Boy Scout. Dios mío, que muchas veces son buenos para nada. Hasta bueno, para nada, pero la cuestión es que éramos, éramos unos, éramos de, la, de familias acomodadas, la verdad. El primer viaje para muchos de ellos. Había, había muchos que nunca habían volado un avión. Por eso. Había muchos que no habían visto nieve. ¿Cómo estaba el tiempo? El avión tenemos entendido que tuvo que parar en Mendoza. Estaba todo bien, y solamente que el avión no llegó a cruzar la cordillera, paramos en Mendoza porque había turbulencias, había mal tiempo. El piloto militar decidió descender en Mendoza y reemprender el viaje al otro día hacia Chile o vuelta para Montevideo, porque si la cordillera no lo permitía. Sí. Y al otro día de mañana nos fuimos para el aeropuerto y estaba complicada la pasada para la cordillera. Llegó a las 2 de la tarde, los pilotos que estaban ahí en el hall estaban entre que cruzaban o no cruzaban, nosotros los incitamos a cruzar. Los presionaron. Sí, los presionamos. Justo salió un avión adelante nuestro que llevaba carne rumbo a Chile y un DC-3, entonces nosotros le decíamos, si ese avión sale... Si ese puede, ¿por qué? Si ese puede, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Yo no sé si fue la presión nuestra o qué, pero la cuestión es que el avión emprendió viaje hacia Chile. ¿Cuánto tiempo después que el avión emprende ese viaje empiezan ustedes a sentir que algo raro está pasando o asustarse? A la media hora el avión enfila para cruzar la cordillera, estamos cruzando la cordillera y de pronto vira en el medio de la cordillera y empieza a bajar. Y aparece un oficial desde la cabina y dijo, chicos, agárrense los cinturones, apriétense los cinturones de que vamos a bailar un poco. El avión ya está bajando hacia Santiago. Hacia Santiago de Chile. Primer error aparente. Claro, pero eso yo no te puedo hablar del error porque yo en ese momento no lo estaba viviendo. ¿Ustedes ni cuenta se estaban dando de que algo raro estaba pasando, ni siquiera cuando el avión empezó a estremecerse? No, nosotros, yo vi que el avión empezó a bajar y Rafael Echevarren me pide cambiar el lugar porque quería sacar fotografías para su novia. ¿Desde la ventana? Desde la ventana. ¿Cambiaste? Le cambio el lugar a regañadientes, porque yo me gustaba desde la ventana, viste que todos los como chicos... Todos los chicos, además los nenes bien peor, les encanta ir del lado de la ventana. Claro. Son caprichosos. Eso es normal. Y te cambiaste, sin embargo. Y le cambié el lugar y él le iba sacando las fotografías para su novia. Y yo veía que el avión iba un poco... muy cerca de las montañas. Yo le pregunto a Rafael, vos que has volado, porque el padre de él tenía avión y volaban al campo, y qué sé yo, ¿te parece normal volar tan cerca de las montañas? Y me dijo, sí, Carlitos, y bueno, seguíamos. Aparte, imagínate, todo un equipo de rugby, amigos del equipo de rugby, veníamos todos hablando y diciendo pavadas, inclusive había uno que había agarrado el altoparlante del avión diciendo, bueno, agárrese los paracaídas. Los viajes más difíciles son los que se hacen con teenagers y hombres jóvenes, muchachas y muchachos jóvenes. Absolutamente. Y de pronto un pozo de aire gigantesco, que según nos comentó el mecánico después, habíamos bajado 700 metros de golpe. Dios mío. Y nosotros le gritamos al pozo de aire, le dijimos, ole. Ay, y nuevamente un otro pozo de aire, y ole. La inconsciencia de la juventud. Sí, pero la inconsciencia, pero ya el segundo pozo de aire, ya lo estábamos gritando, pasaron los machos. Porque esa es la verdad. Ya empezaban a ponerse nerviosos y a reírse más de la cuenta. No, pero era una cosa bastante, era realmente duro. No, y la risa nerviosa. La risa nerviosa. Y de pronto sentimos una acelerada impresionante del avión, y el avión que se levanta así, y un golpe impresionante, okay. Impresionante. Todos esos detalles mejor se ven en imágenes. ¿Qué te parece si vemos lo que pasó en ese momento, el accidente del avión, según las imágenes que se grabaron para esta película? Veamos. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb. Thank you.
Amén. ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Terminaste la Ave María ahí. Porque increíblemente tuve la oportunidad, porque cuando te pasa una cosa de esas, la mente funciona muy rápido. Una, me pasaron 2000 imágenes de mi vida entera en segundos. Después me dio la oportunidad, digo, de decir, bueno, yo acá me voy a morir. Tengo que elegir una oración que la pueda terminar. Y dije, bueno, el Padre Nuestro es un poquito largo, capaz que no llego. El Gloria es un poquito corto. Todo eso lo pensaste. Te lo juro por Dios, eso lo pensé así. El Gloria es cortito, no voy a quedar bien con Dios. Voy a rezar el Ave María, que además yo soy muy devoto a la Virgen, siempre fui. Y entonces empecé a rezar el Ave María en ese momento y cuando terminé de rezar se terminó, es decir, quedamos quietos, esa es la realidad. Yo siempre digo que lo que duró el accidente es lo que duró un Ave María. Dios mío, impresionantes imágenes y la realidad vivida. Se retrató tal cual ocurrió, ¿no? Sí, sí. El accidente, nosotros quedamos realmente impresionados porque nunca lo habíamos visto de afuera, el accidente. Lo habíamos visto, sabíamos cómo era de adentro, pero nunca lo habíamos visto desde el lado de afuera, que era claro. Lo que había pasado del lado de afuera. Pero, ¿y cuándo lo vieron? Pero realmente el director, bueno, dicen que es uno de los accidentes de aviación mejor filmado en la historia de Hollywood. Es donde ellos invirtieron una fortuna. Creo que el accidente solo costó algo así de 14 millones de dólares. Podemos decir que ese fue, si hubo milagros, que ya veremos, el primero de los milagros, que no se estrellaran contra las montañas y que sobreviviera tanta gente. ¿Cuántas personas sobrevivieron al accidente? Te puedo decir que entre el accidente y la noche del accidente, porque muchos murieron en esa noche, porque eso fue de las cosas más horribles que me ha tocado vivir en mi vida, murieron 18 personas, o sea que quedaron 27 vivas para el otro día. Cuando paró el avión, ¿qué fue lo primero que hiciste? Yo había quedado enredado en un asiento adelante, había quedado con un esguince de tobillo y pude después de 15 minutos poder salir de ahí, que había quedado encima de mis amigos, de Diego Storm y Gustavo Nicolici. Cuando salgo, voy para afuera arrastrándome y me encuentro con Canessa, con Roberto Canessa. Yo soy un tipo básicamente optimista, para quien haya visto la película, verán que el humor es algo que es bastante característico en mi vida y sobre todo en el manejo de las cosas angustiantes y dolorosas. Yo le digo, Canessa, no pasó nada, están todos bien. Y él me dice, Carlitos, esto es un desastre. Yo como diciéndole, no se murió nadie, porque era lo que yo deseaba. Lo que tú querías que pasara. Y bueno, y entonces ahí empezamos. Lo que yo digo es la otra parte de la cordillera. Una cosa es el accidente y la otra es el empezar un día a la vez en la lucha por los 70 días. Sobrevivir en aquellas cumbres andinas, con temperaturas extremas y sin agua ni alimentos, parecía imposible. A continuación... La parte de atrás del avión era un agujero por donde entraba el viento y donde las temperaturas oscilaban entre 15 y 25 y 30 grados bajo cero. Los duros momentos vividos durante los primeros días mientras esperaban un rescate que nunca llegó. Y dice, chicos, tengo una buena noticia para darles. Se acaba de terminar la búsqueda.